Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso Gestión de la Ganadería Extensiva. La ponencia de esta noche estará a cargo del ingeniero zootecnista Abraham Moyano. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados a menos que el ingeniero solicite su participación. Para los participantes que deseen solicitar materiales de estudio, certificación y la grabación del curso, les estaré dejando el número en el chat. Todas las dudas que tengan, las responderá el ingeniero al finalizar el curso. Buenas noches, ingeniero. Le doy pase a su ponencia. Y buenas noches, gracias por darme el paso, estimada licenciada. El día de hoy vamos a presentar el tema de ganadería extensiva, que es un tema de suma importancia también en la producción de ganadero a nivel de Latinoamérica, Centroamérica, y especialmente el día de hoy vamos a hablar también el tema de la ganadería extensiva, las experiencias aquí en Ecuador, especialmente en la zona de la costa y zona de la Amazonía. En este momento estoy haciendo la presentación. Y gracias al día de hoy que vamos a tener la gestión ganadera extensiva. Es un tema de suma importancia. Y como importancia tenemos que la producción ganadera en el mundo se organiza principalmente mediante dos sistemas, mientras que la ganadería intensiva opta por la productividad y el rendimiento económico que implica un mayor impacto ambiental. Mientras que la extensiva aprovecha los recursos naturales y permite una gestión más sostenible, aunque es justo, una agricultura comercial, la mayor causa de la deforestación en América Latina. Es fundamental aquí entender el tema de la ganadería extensiva, que nos dice que aprovecha los recursos naturales existentes en este tema de la producción. También como importancia, hoy la ganadería extensiva constituye una alternativa real para el aprovechamiento racional de los recursos forrajeros, como conocemos muy bien, son los pastos, herbáceos y arbustivos de las zonas no aptas para el cultivo. Y ya que fundamentalmente a la alimentación bovina les dan los peores terrenos, los peores pastizales, y fundamentalmente tenemos que conocer que también hay arbustivos con alto valor proteico que pueden consumir nuestros bovinos, mejorando en sí la dieta alimenticia, mejorando proteína, mejorando fibra y mejorando también en el tema especialmente cuando tenemos, como vulgarmente se lo conoce, malas hierbas o especies no deseables, también estos aportan con minerales en la parte de la nutrición animal. Es muy importante también en ocasiones necesarias para mantener una buena biodiversidad genética que se habla en especies bovinas. Aquí justamente vamos a hablar de ese tema, de la importancia de la diversificación de los recursos genéticos. Actualmente tenemos bovinos que tienen, son razas autóctonas en peligro de extinción, especialmente acá en Ecuador hay especies en la Amazonía, en las provincias de Loja, en Manabí. En esas tres provincias existen una genética
que están adaptadas a estas condiciones medioambientales, adaptadas a los pastizales existentes. Son pastizales que son muy pobres en proteína, pero ellas ya se adaptaron a estas condiciones ambientales, muchas veces desfavorables en temperatura, en alimentación, pero esta genética ya está adaptada al medio y en sí ellas son más tolerantes, más resistentes a enfermedades, especialmente en problemas podales, en problemas también de resistencia también a endo y ectoparásitos, y esto nos ayuda fundamentalmente para tener menos gastos en muchas veces en medicinas, puede ser en problemas de ectoparásitos como la garrapata. Ellas son resistentes muchas veces a estos problemas de ectoparásitos. También en endoparásitos como parásitos gastrointestinales, muchas veces ellas ya toleran al problema de parasitosis, y obviamente que ellas no van a tener buenos rendimientos en el tema de producción de leche y en el tema de producción de carne. Sus rendimientos van a ser muy bajos en comparación con otras razas, como hablamos de la Holstein Friesian, la Jersey, la Blanc Suisse y diferentes cruces en ganadería de carne, como hablamos actualmente de la Girolando, y tenemos también razas introducidas desde Paraguay, como es la razas de carne especialmente, como la Angus, la Braford, la Brangus, que es un cruce también de Brahman con Angus, y son introducidas aquí a Ecuador para ir mejorando especialmente en ganancias de peso, en también que se habla un poco del marmoleo de la carne, la introducción de la grasa en el músculo, que es el tema de que se habla actualmente del marmoleo, también de la gustosidad de la carne, esa carne es más tiernas. Esto también va a depender del tiempo que se vaya a tener el animal en producción. Especialmente estoy hablando en ganadería de carne, que en los proyectos, programas a nivel nacional, el pequeño y mediano productor está teniendo mucho tiempo en sus fincas, especialmente 36 meses, y estoy hablando en ganadería de carne en el tema extensivo. Justamente en los proyectos de ganadería sostenible se han realizado las encuestas necesarias para obtener estos datos. Tienen pesos de 250, máximo 350 de ganancias de peso al día, estoy hablando en gramos, y lo que manifiestan los productores es por la baja, los pastizales ya de bajo valor nutritivo, especialmente los tiempos que de pastoreo en áreas muy grandes, ya terrenos degradados por 15, 20, 30 años ya de las praderas y los suelos también ya con arrastres de nutrientes, por muchas veces por escorrentías, por exceso de lluvias y también por la suelos muy, muy inclinados, y existen lavados lixiviados de los fertilizantes que se tiene. También por los potreros que ya están altamente compactados por el exceso de carga animal que se tiene en grandes extensiones de terreno. Especialmente aquí estoy hablando a nivel de Ecuador, se tiene potreros especialmente de 3, 4 hectáreas, 5 hectáreas, y lo que es, se está haciendo presión de pastoreo muy, muy alta y una competencia, hablemos aquí con el término desleal, competencia en nutrientes, competencia en por metro cuadrado de pasto, especialmente si se habla de costa. La mayoría de ganaderos pequeños y medianos tienen pastos ya braquiarias, especialmente setarias, y si hablamos de Amazonía, igual especialmente se adaptan el pánico máximo, especialmente ahí en Amazonía también.
En otras partes de la Amazonía también hay otro pasto, especialmente de leche, pero el tema de estos pastos que es, se demora mucho en la recuperación, especialmente 6 meses en recuperarse un pasto. Obviamente que la proteína es muy baja, pero tiene un exceso de agua en, a nivel de la caña, especialmente en este pasto que hablamos de la Amazonía ecuatoriana. Y si hablamos de sierra, tienen raigras, festucas, especialmente alfalfa, que es alto nivel proteico que tiene esta, esta leguminosa. Y lo que buscamos es que estos recursos genéticos que todavía mantenemos en Ecuador, se busca un proyecto para mantener esta, estos recursos genéticos y en sí ellos van a tener a futuro un renombre por el tema que ellos ya son adaptadas a nivel de país. Y muchas veces los ganaderos tienen también, se le denomina también una hosting mestiza, que también ya está adaptado aquí a, la, a Ecuador. Y lo que tenemos que ir mejorando son el tema de alimentación, alimentación, ir mejorando la proteína, ir mejorando en ganadería de carne la fibra, ir mejorando también el tema de inducción a dar sal mineralizada, porque la mayoría de productores dan sal de mesa, y la sal de mesa lo que tiene es un saborizante y adaptado cloruro de sodio y nada más. Y lo que buscamos nosotros, especialmente cuando manejamos ganadería de leche, es devolver a nuestro ganado, a nuestras vacas, lo que están integrando en la leche, sería calcio, fósforo, y lo que queremos con una sal, devolverle el calcio que ellas consumen al momento que producen leche. Muchas veces nosotros no utilizamos la sal, y lo que pasa a futuro, nuestras vacas se van descalcificando y tenemos problemas en deficiencia de calcio. Y después vamos a tener vacas caídas, este síndrome de la hipocalcemia que se denomina en vacas, y lo que tenemos que posteriormente es acudir a una farmacia veterinaria y comprar glucanatos de calcio y hacer inyectar a la vena. Muchas veces las vacas no se levantan con un solo calcio, necesitan dos o tres calcios de acuerdo al grado de descalcificación que tengan en el tema especialmente del calcio. Claro, actualmente viene con solo, no solo con calcio, sino también con minerales que le ayudan a fortalecerse al momento de, porque después de un parto ellas quedan agotadas en el tema del calcio, y si está mal nutrida, mal alimentada, va a tener muchos problemas en el tema especialmente de hipocalcemia. Y también aquí tenemos un concepto muy básico, que la ganadería extensiva es un conjunto de sistemas de producción ganadera que aprovechan eficientemente los recursos del territorio con las especies, razas adecuadas y compatibilizando la producción de sostenibilidad y generando servicios ambientales y sociales. Y como aquí se observa una fotografía, también tenemos el problema muchas veces de erosiones, y lo que buscamos es mediante la siembra de árboles mantener el tema por medio de las raíces, que son muchas veces pivotantes, y también raíces secundarias, en el cual nos ayudan a sostener los suelos y evitar estos problemas a futuro. Y también el árbol no solo nos ayuda a hacer el tema de mantener los suelos fijamente, sino también nos ayuda con sombra. Nos ayuda con sombra, y dentro del árbol no solo es que solo viven una especie, viven hormigas, viven aves. Y también nos ayudan a tener un confort para nuestros bovinos, de 2 a 8 grados centígrados menos que la temperatura ambiental. Y con nosotros mismos pasa, cuando tenemos mucho sol, ¿qué hacemos como seres humanos? Buscamos sombra. Entonces, cuando hacemos un manejo resiliente, un manejo sostenible y darle un confort a nuestro ganado, puede ser de leche, carne, doble propósito, lo que buscamos sombra también, mantenemos un confort y mejoramos la producción tanto en leche y en carne. El ganado se va a sentir bien, va a tener un confort,
y va a mejorar tanto la producción de leche y la producción de carne. Es muy importante también manejar árboles de acuerdo a la especie, y también a futuro puede ser un ingreso económico para nuestras fincas, que se puede obtener árboles maderables con fines comerciales. También a futuro puede ser un ejemplo la boya o balsa, que se denomina, o la melina, la gemelina, que son a los 6, 7 años, especialmente la boya, 4 años, ya tenemos especies forestales con fines comerciales. Vamos a tener un ingreso económico secundario a la ganadería extensiva. Es muy importante el manejo también, de acuerdo a la especie. Puede ser que se siembre árboles dentro de potreros, puede ser a una hilera, a doble hilera, de acuerdo a la copa que tengamos. Y un ejemplo, se puede tener árboles cada 15 metros y vamos a tener sombra para mejorar el tema de las condiciones ambientales también. Ellas también captan, son captadores también de carbono, en la cual vamos a mejorar el tema del manejo de la producción de extensivo. Es muy importante también saber qué servicios ecosistémicos nos dan también cuando manejamos producciones extensivas. Servicios de aprovisionamiento, productos obtenidos en los ecosistemas como alimentos. Puede ser que tengamos en nuestras fincas, dentro de los potreros, cítricos. También podemos tener ovos, mangos, en la cual vamos a obtener también otro ingreso económico y vamos a dar sombra a nuestros bovinos. El agua dulce también es de suma importancia, tanto en ganadería como también para el ser humano. En otra presentación también les hablaba que actualmente a nivel de Latinoamérica, especialmente Ecuador, en otros países también como Perú, Colombia, se está comprando ya agua dulce en bidones, tanqueros, por el tema de que se está manejando mal el tema de, especialmente acá en los páramos andinos, desde allá proviene el agua dulce. Entonces tenemos que ir manejando el tema de también de árboles a nivel de potreros y ir manteniendo también el bosque, tanto primario como secundario, a nivel de las reservas para el agua dulce. También el tema de leña. El pequeño y mediano productor en sus fincas, muchas veces, especialmente estoy hablando acá en Ecuador, no tienen las bombonas que se denominan o tanques de gas en sus fincas, y ellos lo que hacen es utilizar leña, obviamente de cultivos perennes o anuales puede ser, especialmente estoy hablando del café robusta tropical que se utiliza acá en la Amazonía o en la costa, que ellas ya terminan su ciclo productivo y posteriormente puede utilizar la leña para dar combustible o también para la alimentación, para cocinar o cocer, como se denomina, o coccionar los alimentos y para alimentarse. También se puede utilizar las fibras de diferentes especies, también los bioquímicos que muchas veces vienen especialistas de otros países, especialmente a la Amazonía ecuatoriana, a buscar recursos ecosistémicos para utilizar para la bioquímica o para la parte de medicina natural especialmente. Los recursos genéticos, ya hablamos un poco de las especies que estamos teniendo, especialmente en ganadería, lo que tenemos actualmente por su rusticidad, este ganado que tenemos, que son autóctonos, son rústicos, obviamente de baja potenciabilidad en la parte de la producción, tanto carne y leche, pero bien, son rústicos genéticamente hablando, y pasamos a los de regulación. Anteriormente, como les hablaba, el tema de regulación del clima por medio de árboles, estamos también actualmente por el cambio climático, tenemos que ir sembrando árboles, tenemos que ir manejando especies que a futuro nos ayudarán a mejorar este cambio climático. Actualmente se nos avecina a nivel de país, a nivel de Latinoamérica ya tenemos problemas, exceso de lluvia, de exceso de sequías, y lo que queremos es
ir mitigando, hacer mitigaciones que se denomina con la siembra de árboles y también con, también puede ser con cercas vivas, y vamos mejorando la, el tema de, del cambio climático. Regulación y saneamiento del agua también. La polinización, que es de suma importancia también el tema de los polinizadores, que especialmente si hablamos de las abejas, nos ayuda en el tema agrícola a mejorar la producción. Si hablamos un poquito del tema de café, las abejas nos ayudan a subir o a incrementar el 30% en la producción. Esto está ya, y se ha hecho la investigación respectiva por medio de, del Ministerio de Agricultura, que mediante, si tenemos una cajita de abejas por hectárea, nos va a incrementar el 30% de la producción, especialmente estoy hablando del, del tema de café. Por eso es muy importante, pero obviamente si manejamos las abejas, que son también insectos polinizadores, tenemos que tener mucho cuidado con el tema de, del manejo en el tema de café, no utilizar pesticidas, porque vamos a eliminar los polinizadores que tenemos en los cultivos. Especialmente estoy hablando del tema de café, que ya se han hecho estudios por medio del Ministerio de Agricultura, que incrementamos el 30% en la producción, especialmente en la parte agrícola. Y en la parte ganadera también nos podrían ayudar con el tema de si tenemos plantas que pueden ser como... aquí les voy a poner un ejemplo de un ganadero que en medio de potreros tiene implementado naranjas, y especialmente el bovino lo consume. Y él decía que al momento que consumen naranjas también se incrementaba la producción, especialmente la producción de leche. Entonces, muy importante los polinizadores como un servicio de regulación a nivel de ganadería. Los servicios culturales, espiritual y religioso. Acá en la Amazonía tenemos diferentes etnias y diferentes nacionalidades en la cual ellos tienen rituales que lo hacen en Amazonía ecuatoriana. El recreativo y turístico también, como se observa aquí en la fotografía, esta fotografía es de acá de Ecuador, en Loja especialmente, en Zapotillo, que florecen y es un atractivo turístico, especialmente. Si tenemos una finca, pongamos un área que destinemos para este tema, le podemos hacer una finca agroturística y podemos tener otro ingreso económico para nuestras fincas. Especialmente, esto se ha conversado en la parte de asociatividad con las ganaderías, con los ganaderos de la sierra, el tema especialmente de la Amazonía, y que se puede hacer también turismo, una finca agroturística. Obviamente que si vienen turistas, esto se puede también trabajar con el MINTUR, con el Ministerio de Turismo, con las cámaras de turismo, y llevar gente a que vea hasta el tema de turismo con estos árboles que florecen especialmente en Loja. Y eso se ha conversado, es una idea que se puede que ingresen los turistas, obviamente que no se les puede cobrar la entrada, pero internamente se puede hacer un almuerzo o un desayuno, una merienda, y eso es ingreso económico y es un ingreso extra para la ganadería, que actualmente no, mucha gente dice que no es rentable, pero no es rentable porque no se llevan registros, no se sabe si se pierde o se gana, si invierto un dólar, cuántos centavos estoy ganando, o como se dice acá, estoy saliendo tablas. Entonces lo que queremos es también es incentivar a la gente que se haga una finca agroturística, agrodiversa, y no solo el turista venga y vea la ganadería, sino vea también el atractivo natural que tienen las fincas. Y como les hablaba anteriormente, puede tener cítricos, puede tener el tema de piscicultura también, pesca deportiva. Y al momento que la gente ingresa, hace pesca deportiva y posteriormente la misma persona pesca, pesa y paga por el pescado. Entonces, otro ingreso económico para nuestras fincas. Eso es lo que buscamos, que la finca sea agrodiversa,
tenga diferentes ingresos económicos. En unas fincas ya trabajadas existe el mismo turista ordeña y posteriormente, obviamente, que tienen que hervir la leche y la consumen. Y la gente se va muy contenta, especialmente en el tema de fincas agrodiversas, de agroturismo. Herencia cultural también. Mucha gente tiene herencias, culturas, cómo manejan, especialmente ganaderías extensivas. Y como sabemos muy bien en los programas, proyectos que se manejan en la Amazonía ecuatoriana, en la costa, en la sierra, tenemos una baja carga animal que va de 0,7, máximo 1 por hectárea, pero lo que buscamos es con el mismo ganado y con la misma extensión que actualmente manejamos, es mejorar la parte nutricional, la parte de mezclas forrajeras, y al momento que manejas y mejoras la parte nutricional con el mismo ganado que tienes, vas a mejorar la producción y por ende mejorar los ingresos económicos de la finca. Y servicios de soporte, los servicios necesarios para la producción de otros servicios de los ecosistemas, es como la formación de suelos, mediante la hojarasca que tienen los árboles, van mejorando los suelos a futuro. Se llama reciclaje de nutrientes. Al momento que ingresan las hojas al suelo, por medio de los microorganismos existentes, especialmente los benéficos, van desdoblando y van mejorando los suelos. El reciclaje de nutrientes y la producción primaria. La producción primaria no es otra cosa que es la producción que tenemos actualmente, como producción de leche, producción de carne. Y la producción secundaria serían los derivados. Los derivados, ya cuando se da valor agregado, puede ser el queso, el yogur, especialmente si hablamos del cuero del bovino, cuando ya realizas un cuero, das valor agregado, sería la correa, serían unos zapatos o sería también unas chompas o casacas que se denominan. Eso sería ya la producción secundaria, dar valor agregado a la parte primaria. Lo que les mencionaba anteriormente, cada año Zapotillo se viste de amarillo con el florecimiento de las guayacanes, el evento natural en las parroquias de Mangurco y Cazaderos. Esto es especialmente en la provincia de Loja, que es un atractivo turístico para propios extraños, especialmente de Ecuador, y personas que vienen de Estados Unidos, vienen de Francia y de otros países, especialmente Inglaterra, vienen a visitar este atractivo turístico, especialmente con los guayacanes, y Loja se viste de amarillo. Entonces, lo que buscamos de esto, que la gente también, muchas veces dicen que Ecuador es petrolero, pero lo que actualmente está buscando también, que se vuelva no solo petrolero, sino también se vuelva turístico, y este es un atractivo más que tenemos acá a nivel de Ecuador, especialmente en la provincia de Loja. Y aquí Zapotillo, para darles un poquito más de conocimiento, Zapotillo se dedica especialmente a la producción de caprinos, de cabras, especialmente porque es un trópico que tiene especies no tan atractivas para los bovinos, pero estas especies como los caprinos se adaptan muy bien aquí especialmente en Zapotillo. Los servicios ecosistémicos de soporte, los procesos ecológicos necesarios para la producción de otros tres tipos, como su impacto sobre el ser humano es indirecto o directo de muy largo plazo. Como ya conversamos, formación del suelo, como ya les di a conocer, la fotosíntesis en el tema de plantas es muy importante, el ciclo de nutrientes también ya conversamos, el ciclo del agua, la producción primaria, fotosíntesis, el hábitat de las especies y la conservación de la diversidad genética que hablábamos de los bovinos. Y aquí voy a hacer énfasis en el tema de hábitat de especies. También ya se está haciendo, especialmente en aves, se está haciendo un atractivo turístico por medio de personas que les gusta visitar, observar las diferentes especies de aves que tenemos también acá, especialmente en la Amazonía ecuatoriana. Se debería trabajar con el MINTUR, con el Ministerio de Turismo,
con las diferentes cámaras de turismo que existe y con guías turísticos que son las personas que valga la redundancia, guían a las personas que quieren hacer turismo a nivel de aves. Ya existe personas, especialmente personas naturales, que son personas que tienen sus fincas y llevan al turismo en furgonetas y van revisando las especies existentes, especialmente en Amazonía ecuatoriana, diferentes especies, y es muy atractivo. La gente, especialmente la gente de otros países, están haciendo este turismo, especialmente en aves. Les hablo especialmente de Amazonía Norte, que se ha tenido la oportunidad de estar por allá y en un cantón que lo visitan es en el cantón Loreto de la provincia de Orellana. Se ha visto y especialmente en el tema de las especies, de hábitat de especies, de diferentes especies de aves que tenemos en Amazonía ecuatoriana. Y esto también puede ser un incentivarle al ganadero que la ganadería, sí, por algo se llama ganadería, porque siempre va a ganar, pero también se puede obtener otros ingresos económicos, especialmente del turismo en aves. Puede ser también el tema de, muchas veces hay gente que le gusta también investigar para sacar medicina natural, y posteriormente también puede ser otro ingreso económico el tema de tener una finca agroturística, agrodiversa, porque se ha hecho estudios, se ha investigado que el ganadero no solo es ganadero, también tiene la parte piscícola, también tiene la parte forestal, la parte agrícola, también siembra maíz, arroz, también tiene el tema de cítricos, mantiene guanábana por ahí, y tiene a traspatio, también tiene gallinas, especialmente de campo, también a traspatio, que se denomina, tiene porcinos, tiene aves, tiene por ahí también, maneja un poco los pollos broiler, que son los pollos de engorde, y tiene de diversificación de especies, tanto agrícolas como pecuarias, también manejan cacao. Por eso se denomina una finca agrodiversa, que no solo se dedica a la ganadería, sino también se dedica a la parte agrícola, actualmente están manejando la parte también apícola, en las abejas que no tienen aguijón, las meliponas, que se denominan, y están obteniendo también el tema de para incrementar la producción en el tema agrícola, y también obtención de miel, que también puede ser otro potencial ingreso económico para nuestras fincas, especialmente les hablo de la ganadería acá en Ecuador. Y también el tema de árboles dispersos en potrero, ya les estaba conversando que también se debe manejar árboles para mantener un confort térmico que se denomina, como se observa aquí en la fotografía, el ganado aquí internamente tiene menos 8 grados centígrados que a comparación si no estuviese árboles. Un ejemplo les pongo que puede estar fuera de árboles 22 grados y dentro de árboles va a bajar pongámosle a 26 grados, puede ser, o a 24 grados, van a tener un confort térmico que se denomina y van a mejorar la producción. Tanto en leche, en carne, van a ganar mayor peso porque van a tener un confort térmico, van a mejorar su alimentación, van a convertir el pasto en más carne, en más leche, porque ya están bajo un confort térmico. Es como tener ventiladores naturales en el cual van a mejorar. Acá en Ecuador también se ha visto que adaptan ventiladores, y especialmente estoy hablando de la Holstein Friesian, que le hacen una adaptación, un confort térmico para que se simule que están en condiciones favorables para mejorar o mantener la producción, especialmente en producción de leche. Y acá lo que estamos haciendo en la parte natural es mejorar el confort térmico que se denomina, y por ende vamos a mejorar la producción con los mismos pastizales, con el mismo manejo, pero incrementando el tema de árboles dispersos en potrero. Aquí, como se observa, máximo están a 10 metros, puede ser en una línea, en línea sencilla, y de acuerdo a la especie se puede poner a 15 metros y van a tener mejores producciones
con las mismas vacas, con el mismo manejo, solo con el tema de introducir árboles dispersos dentro de los corredores, que es, vamos a mejorar la parte del valor nutricional, el valor de proteína y el valor también, el mejoramiento de la calidad de leche y la carne por el confort térmico que vamos a tener en nuestras ganaderías. Especialmente les hablo de las experiencias aquí a nivel de Ecuador, que es experiencias de acuerdo a diferentes programas y proyectos que se ha trabajado especialmente en la Amazonía ecuatoriana, y se obtienen estos datos mediante la obtención de conversatorios, de levantamientos de información con unas fichas, con el ODK que se llama, que se levanta información. Esos datos se los doy a conocer acá, los datos se obtuvo de los pequeños y medianos productores a nivel de la Amazonía ecuatoriana. Aquí también, mientras que la ganadería intensiva opta por la productividad y el rendimiento económico, que implica un mayor impacto ambiental. Mientras la extensiva aprovecha los recursos naturales, como ya hemos venido conversando, cuáles son los recursos naturales que podemos aprovechar de nuestras hectáreas o nuestras fincas que tengamos produciendo. Permite una gestión más sostenible y amigable con el medio ambiente. Mientras tanto, la otra va a causar deforestación a nivel de América Latina o puede ser a nivel de donde se esté produciendo esta ganadería. Como se observa aquí también, siempre vamos a hacer mitigación mediante la siembra de árboles de acuerdo a la especie forestal, y también vamos a tener mejorar el tema del medio ambiente. Lo que queremos es ser más amigables con el medio ambiente y ir mejorando la producción, tanto leche y carne, y también que el ganadero siga manejando sabiendo su punto de equilibrio, especialmente que se hablen los proyectos, y sabiendo cuánto se está ganando, perdiendo, o especialmente en ganadería no se pierde, siempre se gana, por eso viene el término ganadería, que es ganar, ganar y ganar. No vamos a perder en el tema. Lo que tenemos que ir mejorando es el tema de manejo, ir mejorando el tema de registros, ir mejorando también sembrar árboles, que es de suma importancia, como ya les hablaba, del confort térmico, y también el tema de siembra de especies, también pueden ser arbustivas, que también nos ayudan con el tema de proteína, y ir mejorando pastizales que se adapten también a la sequía. Muchas veces hay pastizales actualmente que se adaptan también a la humedad, porque anteriormente los pastizales como las braquiarias, la de cumbes, no se adaptan muy bien a la humedad. Entonces ahora ya estamos sacando otras especies al mercado en la cual ya se adaptan muy bien a la sequía o a la humedad, especialmente por los cambios climáticos que tenemos actualmente. Lo que les hablaba, el establecimiento de cercas vivas. Este es un tema fundamental. La cerca viva también nos ayuda al tema de ramoneo. Se puede también hacer el tema de ramoneo, y al momento que se hace el ramoneo, ¿qué es el ramoneo? Es el momento que el bovino, mediante impregnación, arranca y va consumiendo la cerca viva. La cerca viva acá en Ecuador se maneja, puede ser el botón de oro, podemos utilizar también como cerca viva, o también se la puede sembrar internamente en los potreros. También se denomina acá una especie que es la caraca, otra especie se le denomina vulgarmente el barrigón, que es una especie también que nos aporta con proteína, y también con... Puede ser las flemingias también, que nos aportan también con altos porcentajes de proteína a nivel de la parte nutricional bovina especialmente. Y los bovinos ramonean sin causar daño y van mejorando la parte nutricional. También podemos utilizar la yuca de ratón, que es la Gliricidia sepia, un nombre científico, y mejoramos la parte nutricional.
Las ventajas del sistema extensivo, el mantenimiento del ecosistema, lo que hemos venido conversando hasta ahora, que tenemos un mantenimiento del ecosistema, especialmente que seamos amigables con el medio ambiente, porque lo que queremos es mitigar lo que actualmente tenemos. Ya se nos avecinan lluvias, fenómenos, y especialmente lo que queremos es hacer mitigaciones para mejorar especialmente en el tema de ganadería. Hablamos también de las erosiones, de los climas más secos, y actualmente tenemos ya pastos ya que se adaptan a la sequía, y se adaptan, como les decía anteriormente, ya se adaptan también a la humedad, no hay pudriciones, son más tolerantes, y lo que buscan eso es mejorar el tanto la parte genética de los pastos. La calidad de la producción al respetar el ciclo natural, los resultados obtenidos tienen una excelencia superior. Y los inconvenientes, ¿cuál sería? Falta de adaptación a las necesidades del mercado, claro, porque muchas veces hay mercados internacionales que ya requieren, de acuerdo al crecimiento poblacional, requieren más carne, requieren más leche, y en este sistema no nos ayuda a tener mayor producción de leche y carne por el número de unidades bovinas adultas por hectárea. No permite un ajuste de las preferencias de los consumidores, menor eficiencia, los animales producen según su naturaleza. Por lo tanto, el ritmo es tranquilo con un tiempo más elevado. Claro, como les comenzaba anteriormente, de acuerdo a fichas, de acuerdo a resultados obtenidos en proyectos, en un proyecto de ganadería sostenible, en otro proyecto que se trabajó en ganadería sostenible libre de deforestación, les manifestaba que los tiempos eran de 36 meses en el tema de ganadería extensiva. Son 3 años, pero esos datos se obtienen en los proyectos que se ha venido manejando con el Ministerio de Agricultura y con estas instituciones privadas, y lo que buscamos es ir mejorando tiempo, ir mejorando el tema de condiciones corporales, del tema de producción de leche, ir mejorando de la media que tenemos actualmente. La media actualmente puede ser 6 litros para cada día, lo que queremos ir mejorando. ¿Y cómo mejoramos? Como les dije anteriormente, con las mismas vacas, mejorando el manejo, mejorando la parte nutricional, vamos a incrementar el tema de ganancias de pesos y el tema de producción de leche. Solo mejorando el manejo y obviamente manejando registros, vamos a saber si ganamos, cuántos centavos ganamos por cada dólar invertido. Y en otros países como México, y de acuerdo a la moneda, también lo que queremos es que el ganadero aprenda a manejar el tema de registros, sean productivos, reproductivos, para ver el tema de existencia, del tema de ventas y principalmente ir manejando registros productivos y reproductivos de la finca. Como les manifestaba, la sanidad animal juega un papel importante también en el tema de la producción lechera y la producción de carne, porque nos ayuda a tener en orden, que sería tanto, puede ser en enfermedades zoonóticas también, que se denomina, enfermedades como declarar, que son declaratorias por Agrocalidad, que es acá en Ecuador el ente de control de fito y sosanitario, es un ente adscrito al Ministerio de Agricultura, que ellos se encargan de la parte de sanidad animal. Especialmente ellos lo que buscan es, mediante proyectos, programas, erradicar el tema de la fiebre actual especialmente. Y actualmente también se está trabajando en el tema de otras enfermedades que son zoonóticas. ¿Qué quiere decir zoonótica? Que son enfermedades que se transmiten de animales al ser humano. Por eso es muy importante cuando se haga chequeos ginecológicos, utilizar, si es posible, doble guante para hacer los chequeos de preñez, especialmente los veterinarios realizan, o muchas veces para hacer IATFs o revisión de preñez. Se debe utilizar guantes por el problema de enfermedades zoonóticas que son transmitidas de animales al técnico, al ser humano.
Eso hay que tener muy en cuenta cuando se maneja ganado. Siempre desee utilizar los guantes ginecológicos para hacer los chequeos, especialmente de preñez o palpaciones que se denominan para cuando se obtiene, se quiere hacer una vitaminización y preparar al animal para, puede ser por IATF, inseminación artificial, puede ser una superovulación o una monta natural. También se puede hacer un chequeo, muchos problemas hormonales que se tienen a nivel del tracto reproductivo, especialmente en hembras que se utiliza las palpaciones también de preñez. Eso es la recomendación respectiva en el tema de sanidad animal. Aquí viene lo importante, el manejo de registros ganaderos. Tenemos que enseñar al ganadero a manejar registros. Actualmente el pequeño y mediano productor, si no tenemos registros, comprémonos un cuaderno o un cuaderno de nuestros hijos, nuestros nietos, puede ser, de acuerdo a las familias, hagamos en un cuaderno, cojamos un lápiz, una regla y anotemos. En las fincas que se ha visitado, el ganadero le asigna un nombre, si es posible, si no se utiliza aretes, el tema de areteo, y se le pone nombres, y el ganadero muy bien conoce por el nombre. Un ejemplo, le ponen un nombre a su ganado y lo llaman por el nombre y el ganado entiende. Y si es posible, anotar eso, anotar el momento del parto, cuando si se hizo monta natural. Aquí les puse un breve ejemplo, inventario del ganado de la finca. Identificación de los bovinos, el reporte de inseminación artificial, como les decía, puede ser monta natural, cuando presentó celo, si es que se hizo IATF, si es que se hizo por cualquier tipo de preñez, y lo que tenemos que ir anotando, si es posible, si no tenemos areteado, y poniéndole un nombre a nuestros ganados que tengamos de más fincas. Y para tener un histórico y para saber de dónde proviene, también muy importante. También importante tener un croquis de la finca, codificar los potreros, la superficie por hectárea de los pastos presentes también, qué tipo de pastos tengo, y hacer un croquis con linderos de la finca también. Muy importante saber con quién conlindo, cuántas hectáreas tengo actualmente, y ir codificando. Es fácil si manejamos ya personal operativo, que se denomina, si tenemos identificados nuestros potreros, tranquilamente si estoy yo en otra provincia o en otro cantón, como se denomina acá en Ecuador, o en una parroquia puede ser, yo tranquilamente por vía telefónica puedo hacer una llamada al que está manejando actualmente la finca y le puedo decir, de acuerdo al manejo agronómico que se haga, puede ser a los 28, a los 30, a los 45 días de pastizal, del descanso, se le puede decir, mira, actualmente vamos en el potrero 10, tenemos 30 potreros, hoy día le toca al potrero 10, porque ya cumplió 28 días, especialmente en braquiarias, o 40, 45 días en tanzanias, puedo decirle, miran, hoy día de hoy nos toca el potrero 10, y como lo tengo codificado, el que cuida la finca, lo que va a hacer es ver número 10 y va a ingresar los ganados. Eso es lo que buscamos también ir mejorando en el tema de registros. Registro de preñadas y vacías también, muy importante. Y lo que buscamos ahí es saber fechas probables de parto, cuándo más, cuándo vamos a tener pariciones y cuáles están vacías. Y en función de eso ir mejorando el tema de registros. Registro inventario de animales de una finca, también detallar los animales existentes de una finca. Puede ser por el nombre, el número de arete, fecha de nacimiento, raza, o si es que tenemos un cruce, si es que es macho, hembra, y también podemos poner en observaciones, cualquier observación puede ser de la procedencia también, de dónde vienen esos ejemplares, de qué finca, alguna observación que se pueda hacer a cada animal.
Otro registro también, registro de inventario de animales, también detalles de existencias. El monitoreo del crecimiento también, el número de arete, fecha de nacimiento, raza, sexo, macho, hembra, nombre del arete, de la madre o del padre, si es que tuviese, peso al nacimiento, edad al destete en meses y peso al destete. Y observaciones del parto, dificultades de tratamiento. Ahí en observaciones del parto y dificultades de tratamiento es muy importante. Anteriormente ya hablábamos de presencias de hipocalcemias. Cuando tenemos hipocalcemias, ¿qué tenemos que hacer? Es acudir que a la farmacia más cercana o si tenemos en nuestras fincas también un botiquín veterinario, deberíamos tener calcios también con gluconato de calcio, con minerales. Al momento que tenemos los problemas de hipocalcemias, deberíamos ayudarles a nuestros ganados. Y según experiencias, muchas veces, como estás bien descalcificado, ¿no? Necesitan 2, 3 sueros de gluconato de calcio para recuperar a nuestras vacas, especialmente en el campo, dicen vacas caídas o vacas con hipocalcemia. Y las recomendaciones respectivas para el manejo adecuado del hato. Entre las recomendaciones más importantes que se deben considerar en el manejo exitoso del hato ganadero están planificar los partos, lo que les decía anteriormente. Cuando manejas registros, ya tienes un parto probable, cuándo van a nacer, en qué época, y también vamos a anotar en los registros, si es posible, pesos del nacimiento y pesos al destete. Ustedes saben muy bien que en ganadería, cuando tenemos, hablemos de la Holstein, tenemos un nacimiento, un peso de 50 kilos, ese peso va a repercutir al destete. Si tenemos vacas mal alimentadas en el momento de los 60 días de descanso que se denominan, porque se hace ajustes de lactancia que se denominan de 305, máximo 310 días, y tenemos 60 días de descanso. En esos 60 días tenemos que tener una buena alimentación, si es como se denominan las palabras también, alimentación fluye, si es posible, incrementar la parte proteína, energía, para tener pesos adecuados al nacimiento. Si tenemos pesos inadecuados, 35 kilos, un ejemplo, van a tener problemas también al momento del destete, van a tener destetes con pesos muy bajos, y lo que queremos es tener también un control calendario sanitario. En el cual vamos a tener las diferentes enfermedades, vacunas, especialmente acá en la vacuna para diferentes bacterias como la UltraShot que se está utilizando para el carbunco sintomático que se denomina o vulgarmente el rayo, pierna negra, y lo que queremos es no tener esos problemas. Estos problemas serán especialmente al ganado gordo, al ganado que está con buena condición corporal, y lo que queremos es manejar calendarios sanitarios, tener desparasitaciones cada 4 meses, en ganadería de leche con albendazoles, vía oral, triclavendazoles, pebendazoles. En una vaca de 500 kilos se puede utilizar, si es posible, 20 centímetros o 20 ml vía oral, y lo que estamos ahí eliminando parásitos gastrointestinales y pulmonares puede ser también, y bajar la carga parasitaria, y también utilizar, especialmente acá tenemos problemas de ectoparásitos y el tema del nuche, el tema de ectoparásitos que influyen en la baja producción de leche también. Podemos tener también una fiebre de garrapatas que se llama, y por ende va a tener menor producción de leche. Ordeñar sus vacas a la misma hora también es muy importante, si es posible, por la misma persona, cuidando la higiene para evitar la mastitis. Cuando se hace un buen lavado de ubres, una buena asepsia, una buena limpieza, evitamos el tema de mastitis. Y también al final del ordeño se recomienda hacer un sellado que se denomina, porque el momento que se ordeña, puede ser manual o puede ser con ordeñadoras mecánicas, al momento se abre el esfínter a nivel de glándula mamaria y queda abierto para que ingresen bacterias, especialmente bacterias
tenemos problemas a futuros con el tema de la mastitis. Todo terminado en itis, como decían nuestros catedráticos, es una inflamación de glándula. Tenemos que hacer posteriormente, si tenemos esos problemas, hacer un tratamiento intramamario y controlar el tema de las bacterias que se están multiplicando a nivel de glándula mamaria. Tener en cuenta que las vacunas tiernas no son aptas para el apareamiento también. La edad óptima para ser cubierta es desde 15 a 18 meses, de acuerdo a la raza, especialmente en ese rango. Y con muchas veces los ganaderos también ya están utilizando básculas y vacuna que no tenga de 300 mínimo, no la dejan cubrir especialmente con monta natural. Debe estar en ese rango de 300 a 350. Especialmente si no tienen ese, indistintamente la edad, si no tienen esos kilos, no son montados. Y también muy importante con las visitas que se han hecho a nivel de fincas, si tenemos vacunas, deberíamos tener también, si es que se hace monta natural, un toro, puede ser de 24 meses, si es posible, un poco mayor a ellas, pero no un toro bien adulto, porque qué vamos a tener problemas después, dificultades al parto, porque tenemos un toro adulto y las crías van a ser extremadamente grandes por su fortaleza, y lo que queremos no tener problemas al nacimiento, especialmente con el tema de, por el tema que ellas todavía son de primer parto. Y ya en adultas ya tenemos el canal cervical más abierto y ya no tenemos problema. Especialmente esto pasa en vacunas de primer parto, que todavía están con canales muy, muy cerrados, especialmente del canal de parto a nivel de cérvix. Y lo que buscamos es tener un manejo adecuado en nuestras vacunas. Seleccionar y descartar las vacas con más de 6 a 8 partos. Aquí es muy importante descartar también, en finca se descarta por edad y por producción. Un ejemplo, si tenemos vacas que nos dan 4 litros, 5 litros, de acuerdo a la rentabilidad y de acuerdo a la edad, se hace un descarte por edad o producción. Y por edad también puede ser por la descalcificación, como se comentaba anteriormente. Después tenemos ya problemas a nivel de caderas, a nivel de cascos, a nivel de patas ya, y vamos a tener problemas. Y siempre y cuando, si esta vaca es una potencial, altamente potencial genética, la podemos dejar porque ella nos va a dar crías que son altas productoras, especialmente en producción de leche. De acuerdo a la, si selecciona que es altamente, muchas veces también utilizan la superovulación para obtener con hormonas. Rotar el toro reproductor en el rebaño también, una recomendación, lo que sirve para evitar el deterioro de la raza, se debe realizar cada 4 años, nos recomienda aquí, por el tema de la consanguinidad. Y el tema de consanguinidad es muy, muy grave, se ha hecho visitas también a ganaderos, hemos tenido problemas de ya por altos índices de consanguinidad, nacimientos de terneros, de terneras ya ciegas, nacimientos sin ano ya, y nos ha tratado de hacer ya operaciones a nivel para salvar estos terneros y terneras. Y es el tema por el no recambio de los toros, y lo que buscamos es hacer recambio de sangre que se denomina y evitar la consanguinidad a nivel de los datos ganaderos, especialmente acá en Ecuador. Y eso sería mi presentación en el día de hoy. Cualquier consulta o duda, a las órdenes para responder a sus inquietudes y a sus preguntas.
Gracias.